Hola chicas, ¿cómo están? Muy buenas tardes. ¿Cómo les va, chicas? Ya andamos por acá. Me reporté tarde el día de hoy. Ya que anduve haciendo toda mi limpieza, mi suegra fue a su casa por unas cosas, porque como saben se va a quedar más tiempo. Y pensaba ya hacer su ofrenda en su casa, obviamente, pero como se va a quedar aquí, pues la va a poner aquí en nuestra casa. Entonces, la puso más bien, porque ahorita se las voy a mostrar. De hecho, ya vieron ahorita cómo Andrea estaba poniéndole ahí las florecitas. Le estuvo ayudando mucho a su abuelita. Y ahorita vamos a mostrar el resultado, ¿sale? Está muy contenta mi suegra por haber, por estar aquí, porque le ayudamos y porque estuvimos aquí acompañándola mientras ponía su ofrenda. Y pues nos sentimos muy contentos porque ella lo esté, ¿sale? Ya vamos a comer. Mi esposo y mi suegra trajeron un pollito rostizado. Hay sopita del día de ayer. Y Sofi se aventó una ensalada de aguacate con lechuga. Así que, gracias a Dios. Pepino. Ay, perdón. Bueno, le vamos a poner aguacate. Pepino, lechuga y aguacate. ¿Sale? Bueno, ahorita ya están ellos imprimiendo las fotos de mi suegro y de la familia de difuntos. Y ahorita lo van a colocar y ahorita los van a ver el trabajo terminado. Nada más por lo pronto les voy a dar una probadita. Obviamente, le pusimos aquí una mesa, movimos el comedor. Ahora el comedor está acá. Pusimos aquí el comedor. Y de este lado colocamos, se las estoy mostrando de lado para que ahorita que pongan las fotos vean el de frente. Pero así lo pusimos. Ahorita les vamos a cómo va a quedar de frente, ¿vale? Van a colocar a mi suegro principalmente, a hermanas de mi suegra, sus papás de mi suegra. Este es una consuegra de ella. Y su suegra de mi suegra, sí, todos ellos van a estar ahí en la ofrenda, ¿vale? Pues por lo pronto nosotros vamos, ya estoy calentando la sopita, ya Sofi, ya están listas para empezar a comer, ya nada más estamos esperando a que vengan con las fotos. ¡Ah, ya dividieron otro pedacito! Para poder comer, ¿sale? Ya les subí video del día de hoy desde la mañana tempranito, espero les haya gustado, fue lo poquito o mucho que pude haberles grabado, de verdad espero les haya gustado, y ahorita pues ya vamos a seguir comenzando con grabarles contenido. Ahorita vamos a ir a comprar unas camas ya para empezar a colocarnos cada quien en su cuarto. No sé si hoy o mañana, pero antes de que las niñas entren a la escuela, nosotros ya cada quien va a estar en su cuarto. ¡Qué emoción! ¿Verdad? Sale. Ahorita no nos vemos. No, no te vas a quedar solita. Ah, sale. Ahorita nos vemos, chicas. Están haciendo sus aguinaldos para los niños. Aquí mi suegra y mi marido. Todos en equipo. Ahora sí grabé porque hace ratito no pude. Grabé y no grabé. Nayan va a abrir sus regalos. Ese regalo. ¿Qué le suena a Nayan? ¿Qué crees que sea? Como una lata de cerveza. ¡Un libro! ¡Unas estampas! ¡Unas plumones! ¡Oigan, regalamos la papelería! ¿Quién ha sido? ¡Un escritor de carro! ¡Un trompo! ¿Qué es? ¿Qué es? Sí, pero es una cita para tu café. ¿No? ¿Qué es? ¡Uy, qué rico! ¡Muy bien! ¡Mamá, vale! ¡Listo! ¿Qué es, hijo? ¿Ese qué era? Una casilla, ¿qué es? Eso. ¿Ya? ¿Y el otro regalo? ¿Se está tomando, no? ¡Híjoles!
Te va a salir un ratón. ¡Dinero! ¿Eso es para mí? No. ¡Ay, Dios! ¿Qué? ¿No? ¿Es que es cumpleaños? ¿Cuántos? ¿Uno? ¿Cuántos, Nayan? A lo mejor son tres. ¿Hoy? Ocho, Pinocho. A lo mejor son cinco, seis o siete, Machete. ¿Hoy? Ocho, Pinocho. ¡Ocho, Pinocho! A la mañana en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Mira, Naya. Hola chicas, ¿cómo están? Muy bien. Hoy toca la cita de los análisis y voy a ir a ver qué onda. Así que ahorita nos vemos. Mi suegra se quedó en casa con las niñas y pues vamos a ver también si me lo quieren hacer, porque me anda chillando el chango. ¿Cómo? Tengo el chango descalabrado. Pero bueno, ay Dios mío, hay muchísima gente. Ay Dios, a ver cómo me va. Ahorita nos vemos, chicas. 1000 years later. Regresamos a casa, chicas, pero no se pudo hacer nada, porque pues obviamente no. Traigo descalabrado el chango y eso no puede pasar, no me pueden hacer los análisis así. Entonces me citaron en 15 días, tengo que ir. A ver qué Dios dice. Voy a llegar, a apurarnos a hacer nuestras actividades que tenemos que hacer. Y a darle, chicas, a disfrutar nuestro martes. ¡Feliz martes! Chicas, ya volví a casa, ya estamos haciendo de desayuno unas ricas tortitas de huevito con jamón. Y bueno, añadimos un licuado, yo un cafecito. Y a comenzar nuestro día, ¿qué vamos a cocinar el día de hoy? Tengo mucha verdura, gracias a Dios, mucha. Y ahorita vamos a cocinar, hoy toca verdura. Ayer comimos pollito rostizado, yo ya iba a hacer guisado de pollo, pero ya mi esposo y mi suegra llegaron con pollito rostizado, hicimos una ensalada. Ah no, Sofi hizo la ensalada. Y eso comimos el día de ayer. Hoy vamos a comer verdura. Así que al ratito les voy a mostrar la cocinación. Ahorita nos vemos. Bien, chicas, es hora de comenzar la cocinación. Pero bueno, yo ya la comencé, ya hasta la acabamos. Así que les voy a mostrar qué fue lo que hicimos el día de hoy. Miren nada más. Perdónenme mis pelos. Ay, no, Dios mío. Espérenme tanto, déjenme les muestro. Hice una, con el pollo rostizado que les comenté, hice unas tortillas de pollo con zanahoria. Mi suegra me ayudó a desmenuzar y a rallar la zanahoria. Y le hicimos en salsita verde. Por acá cocí chayotes para hacer mi famosa crema de chayote. Y un arroz. ¿Sale? Eso es, primeramente Dios, lo que vamos a comer el día de hoy. Y pues por hoy, lista la cocinación, chicas. El día de hoy terminamos temprano y gracias a mi suegra, que me echó muchísimo la mano. Como les digo, ella hace una cosa, yo hago otra y nos apoyamos. Ahorita las que andan así bien, son mis hijas, ahorita que no están yendo a la escuela, porque ellas son las que me ayudan a picar, a rayar y a arrimarme las cosas. Y ahorita quien me está apoyando es ahorita mi suegra. Muchas gracias por su vida. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, ahora voy a lavar mi licuadora para moler el chayote. Le pongo tantita mantequilla y la sofrío. Es todo. Y ya. Ya terminamos la cocinación, chicas. Ah, y quiero mostrarles algo. ¡Nada más! Ya compramos las camas. ¡Yay! Compramos dos individuales. Este modelo es más alto y este es más bajito. Porque este es para mi suegra y este es para Andrea. Porque Andrea, su base, ya está súper viejísima. Ya le hacía falta también a Andrea una nueva base.
Pero ayer fuimos con mi suegra. De hecho, les mostré, ahorita acabaron de ver una exhibición de ofrendas. Fuimos a nuestro municipio y de hecho íbamos a esto, a ver lo de las camas. Y pues ya, solo compramos un colchón porque Andrea todavía tiene su colchón bueno. Nada más hacía falta cambiarle su base. Y pues ya, listo, ya llegaron. El que estábamos ahí en la mueblería, le digo a mi suegra, ¿cuál le gusta, suegra? ¿Qué colores serían que le gustan a usted? Pero ella no se imaginaba. Y le decía, pues esta estaría bien. A mí le digo, ¿cuál le gusta más, la alta o la bajita? Y le decía, pues la alta se ve bien. Y le digo, bueno, entonces esa se va a llevar para su cuarto. ¡Ay, no! ¿Cómo crees? Y empezó, no, ¿cómo creen que me van a andar comprando algo a mí? No se preocupen, no esto, no el otro, dice mi marido. Ya mi marido, no mamá, sí, es para que tú te puedas estar más cómoda y ya cada quien nos vamos a pasar a nuestro cuarto. Dice, por eso me ando apurando. Y ya, ay hijo, no te preocupes, no te molestes, yo que hasta en el suelo, me dice, hasta en el suelo me quedo. Le digo, ay, ¿cómo crees que se va a andar quedando en el suelo? No, por eso estamos acomodando para que todas nos podamos estar cómodos, ¿no? Ahorita, como les digo, ella se está quedando en mi cama con Andrea y nosotros nos estamos quedando en la cama de Andrea. Entonces, pues, no hemos dormido mal, la verdad que no. Pero pues ya, si ya está el espacio para nuestro cuarto, pues ya lo vamos a ocupar. Por ese lado también estoy muy contenta. Y ahorita lo que me estaba preguntando, entonces, hija, ¿cómo nos vamos a acomodar? Yo, no se preocupe, suegra. En donde ahorita está durmiendo usted, le vamos a acondicionar para que ya tenga su propio cuarto. Y nosotros, en donde está Ponchito haciendo el cuarto, bueno, el cuartito, ahí nosotros nos vamos a quedar. Dice, ¿cómo creen? Le digo, sí. Dice, si no, voy a estar un rato. Le digo, sí, pero para cuando usted quiera volver a venir o en el momento que usted quiera venir para acá, ya sepa que tiene su recámara y ya puede estar, bueno, su espacio, porque pues a lo mejor no es una super recámara como la que ella tiene, pero pues ya tiene su espacio y usted ya puede venir y quedarse acostada y hacer lo que usted quiera en ese espacio. Bueno, también en la casa, obviamente, le digo, esta es su casa, pero para que tenga su propio lugar. Y dice, pues muchas gracias y no sé qué, ya saben, ¿verdad? Bien agradecida a mi suegra, la verdad, pero pues no tiene nada que agradecer. La mera verdad que el hecho de ser mi suegra, ya yo doy gracias a Dios, de veras. Y ser como ella es, pues yo le doy muchas gracias a Dios. De verdad, como ustedes me han dicho en los comentarios, qué bendición el poder tener una suegra tan buena onda. Pues sí, del carácter que tiene hasta ahorita, la verdad, yo nunca he tenido problemas. Yo estoy muy cómoda aunque ella esté aquí, ella no... ella hace sus cosas, me ayuda, me echa muchísimo la mano, su forma de ser es buena, o sea, no tengo ningún problema, de verdad no. Y pues yo espero que sea lo mismo, ¿verdad? Yo espero estar siendo una buena anfitriona, estar siendo una buena nuera, y pues que ella, y digo, ahí viene, pienso que sí lo soy, porque si no, nos hubieras querido seguir quedando aquí, ¿no? Y pues gracias a Dios. Fueron a ver si hay hojaldras, porque mi marido quiere hojaldras el día de mañana, así que ahorita, mañana les muestro esa receta, espérenme tantito. Chicas, ya comenzamos la entrega de dulces. Vean, unas palomitas y unos dulces suquis. Ya vinieron 2-3 niños y bien lindos, pero les dice mi suegra, les empieza a decir, si no me cantan, no les doy dulce. Y ahí están los niños, cante y cante. Qué bonito, a ver si puedo grabar algo. ¿Pero me encanta? ¿Pero canta? Mi calaverita tiene hambre, no hay un dulce por ahí. Aunque sea un gacetín. ¡Eso! No hay un dulce por ahí. No se escondan, ya lo vi. ¡Eso! Estamos colocando la cama de mi suegra. Ya, hola chicas, ¿cómo están? Muy buenos días, feliz viernes. ¡Woo! Ya es viernes y el cuerpo lo sabe.
Y pues ya andamos por aquí grabándoles una historia más, un vlog más, un día más con esta familia. Que pues les agradezco muchísimo su atención, su permanencia voluntaria y todos sus mensajes que siempre tienen para nosotros. Muchísimas gracias. El día de ayer este hombre y yo cumplimos, él dice que 20, yo digo que 19. Ya desde ahí empezamos más. Años de casados, de estar juntos. Como les dije, un día ya le agarré el modo a este señor y me encanta, me encanta. Le agradezco mucho a Dios por haberme premiado de esta manera con este señor, que pues para mí, ya mejor me callo porque voy a chillar, me ha hecho muy feliz, la verdad que sí. Yo no tengo nada que pelearle. Como todos los matrimonios hay altas y bajas, pero le agradezco mucho a Dios que han sido más altas que bajas hasta este momento. ¿Qué más les iba a decir? Pues mi suegra sigue en casa, gracias a Dios. Nos la estamos siguiendo pasando bien. Tanto que pues no les he grabado mucho, no hemos hecho así gran cosa, trabajar. Ya nos cambiamos. ¡Ay, no les he dicho! El regalo que me dio mi esposo es que ya estamos en nuestro cuarto. Ya estamos en nuestro cuarto y ya estamos disfrutando de pues nuestro nidito de amor. Y gracias a Dios por eso, porque pues sí, mi suegra ya tiene su espacio, ya tengo mi espacio, mis hijas pues siguen en su espacio, pero pues ya estamos juntos, pero no revueltos. Y pues gracias a Dios por eso también. Y pues nada, chicas, el día de hoy está mi esposo en casa. Vamos a hacer ahorita unas compras. Ya venimos, abrimos la pape. El día de ayer estuvo súper tranquilo, como que todos se fueron de vacaciones. Pero no pasó nada. Ayer, de cocinación, mi suegra se aventó la comida el día de ayer. Hizo unas tortitas de papa, pero le quedaron tan bonitas, chicas. Así la masa estaba súper suavecita, como nube, como no sé. Pero ya vi cómo le hizo. Ahora que vuelva a hacer, se los voy a compartir. Con una ensaladita de zanahoria con pepino y caldito de pollo con arroz. Eso fue lo que comimos el día de ayer, estuvo bien sabroso. ¿Y qué más hemos hecho? Antier, ¿qué hice de comer? ¿Qué hice de comer antier? Ah, hicimos hojaldras de mole, que mi esposo quería hojaldras. Hicimos hojaldras de mole, también estuvo bien rico. Y pues nada, eso hemos estado haciendo. Yo espero el día de hoy, ahora sí, grabarles lo más que pueda. Y hoy mandar esos saludos y felicitaciones que ya tengo desde cuando ya tengo un buen. Ayer quería hacer un en vivo, pero la verdad ya no pude. Pero hoy, primeramente Dios, mi esposo me contó antier que se encontró una suscriptora. ¡Yay! Se quedó emocionado por eso. Ya me escribió su nombre. Y al ratito, amiguita, te voy a mandar tu saludo. Y muchos más que tengo por ahí para ustedes. ¿Sale? Pues bueno, vámonos a las compras, a seguir nuestro día, echarle muchísimas ganas y ser felices, chicas. Las extraño muchísimo, no saben cuánto las extraño, pero ya ahí vamos, poco a poquito ya vamos agarrando otra vez el paso, ¿sale? Ahorita nos vemos. Chicas, ya estamos comenzando con la cocinación, ya vamos a hacer la comida del día de hoy. Miren nada más lo que vamos a hacer, unos bisteces encebollados. Fuimos al Aurrera y mi esposo compró espárragos. Nada más lo único que voy a hacer es saltearlos con mantequilla y sal. A Andrea le encantan, bueno, a todos. Y mi suegra me va a enseñar a hacer unas papitas a la vinagreta. Saben deliciosas. Lo primero que van a hacer es cocer papas. Yo cocí como un kilo. Ahorita ya estoy esperando que la olla ya termine. Las vamos a pelar y a cortar en cubitos. Cuando esté eso, me dijo mi suegra que picara media cebolla en cuadritos, preparara vinagre y sal y un chorrito de agua. En una cacerolita vamos a poner la cebolla, el vinagre y el agua. Y vamos a poner las papas picaditas en un refractario o un recipiente. Ya que hierva el agüita con el vinagre y la cebolla y la sal, lo vamos a rociar o a cubrir las papas con esa vinagreta y lo dejamos unos minutos tapadito. Y sabe, no hombre, no saben qué rico sabe esto. Yo le pondría un poquito de pimienta molida, de esa como albahaca o algunas hierbas finas a las papitas antes de la vinagreta. Siento que quedaría todavía muchísimo más rica. Pero esa receta está súper, súper, súper rica. Perdón que no se los muestro como tal, pero así es la dinámica. Así van quedando los
yo estoy grabando las espárragos para que se vea cómo se cocen. Y los bisteces. Ahí está la comida de hoy. Vean nada más que sabroso. Bistec encebollado. Papitas. Y espárragos. Chicas, ¿cómo están? Ha llegado la hora chingüengüenchona de mandar los saludos y las felicitaciones que con muchísimo gusto y amor se las voy a mandar. Estuve buscando en Instagram, me estuvieron mandando, no me acuerdo si me mandaron por Facebook. Si me hizo falta, híjoles, por favor, en este video, por favor, póngamelo el comentario, por favor, para no dejárselos de poner. ¿Sale? Bueno, vamos a comenzar porque si no se hace tarde, creo que ya llegó mi marido. No. Bien, quiero mandar el primer saludo. Este saludo es para mi amiga Luz Elena. Mi amiga ahorita está pasando por una situación, ay, pues difícil para ella. Ay, perdón por el ruido. Ella, no sé si les acuerdan que les conté que estuve haciendo videollamada. Es suscriptora aquí del canal. Me parece que vive en Querétaro, no estoy segura, pero bien, creo que sí. Quiero mandarle un saludo a mi amiga Luz Elena y, bueno, pedirles un favor a todos ustedes que le manden la mejor de las vibras, sus oraciones, sus bendiciones. Mi amiga apenas tuvo un accidente, se fracturó su pie, su tobillo, me parece. Y, pues, ha estado muy triste porque ella es una mujer muy movida, muy, muy atenta a su familia, con todo, siempre. Entonces, pues ahorita con esto pues se siente imposibilitada, se siente de una manera muy triste porque pues no puede hacer las mismas cosas que antes, mi esposo. Entonces, un saludo muy grande, amiga Luz, sabes que te quiero mucho, sabes que estoy tratando de estar en contacto contigo, mandando las mejores de las vibras, las mejores de las bendiciones para ti, para tu familia. Vas a ver que pronto vas a estar muy bien, que vas a volver a hacer todas las cosas que a ti te gustan. Y pues, más que nada eso, ¿no? Échale muchísimas ganas, no pierdas la fe, no pierdas la motivación, vele el lado bueno a todo esto, ¿va? Y sabes que te quiero mucho, ya te mandé mensaje diciéndote lo que pienso y pues a ti, a todas las chicas, una oración para mi amiga Luz Elena, de verdad, muchas, muchas gracias, chicas, pues porque sé que cuento con ustedes, ¿sale? Un saludo muy grande, amiga Luz, te quiero mucho. El siguiente es un saludo para mi amiga Yasmín. Sí, para ti, amiga, porque me estaba contando que empezó el emprendimiento, creo que ya se los había comentado, empezó a vender pan y le está yendo muy bien. Yo te doy muchas, muchas felicitaciones, amiga Yasmín, por tu esfuerzo, por tu dedicación, por las ganas que le estás poniendo. De verdad, muchas, muchas felicidades, amiga. Un saludo muy grande. El siguiente es... ya son felicitaciones, ¡yay! La primera felicitación es para su abuelita de mi amiga Alison, que es la señora Consuelo, que me dice que el día de ayer, 3 de noviembre, cumplió 102 años. ¡Wow! Amiga, señora bonita, muchas, muchas, muchas felicidades. Espero de verdad se la haya pasado súper bien al lado de su familia, que haya sido el mejor de los festejos, de los cumpleaños que ha tenido. Que me parece increíble, de verdad, amiga Alison, muchas felicidades para tu abuelita, de verdad, felicidades. El siguiente es para su hijo de mi amiga Ana Lilia, me dice, Ana Lilia Escamilla, me dice que su niño cumplió el 1 de noviembre, ¡yay! No me dejaste su nombre, amiga, pero mira, amiguito, muchísimas felicidades, espero de verdad te la hayas pasado súper bien en tu cumpleaños. ¡Qué padre! Porque... aparte de que es puente, está tu familia contigo y pueden festejar y seguir sus tradiciones como ustedes lo hagan. Muchas, muchas felicidades, amiguito, por tu cumpleaños. Espero de verdad te la hayas pasado súper bien y pues te mando un abrazo muy, muy grande. ¡Felicidades! Ahorita te canto, El siguiente es para su hijo de mi amiga Laura Hernández. Esta felicitación es para su hijo José Carlos Montes Cisneros, que me dice que su hijo está... Bueno, esta felicitación es, te va hasta el cielo. Me dice mi amiga que hace 2 años su hijo falleció, que pues ella sigue festejándole a pesar de pues que no está aquí con nosotros, pero que con todo el amor del mundo le manda esta felicitación a su hijo. Y
pues muchísimas felicidades al joven José Carlos Montes, que te la hayas pasado súper bien allá con Diosito y que haya sido el mejor de los cumpleaños, y que sé que no quieres ver a tu mami triste, sino todo lo contrario, que la quieres ver feliz, y que sé que estás agradecido porque tu mami no te olvida. Y para ti, amiga Laura, pues un abrazo muy grande, de verdad, de todo corazón. Que Diosito te conforte, que sepas que tu hijo te quiere ver feliz, te quiere ver bien, y que aquí estamos para ti, ¿sale? Muchas, muchas felicidades para tu niño, y gracias por estar aquí. Sí, bien, chicas, pues ahora sí, perdónenme, apenas voy a cantarles las felicidades, así que estas felicidades son para ti. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños en este día! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Que tengan dicha toda la vida! ¡Tan, tan! Muchísimas felicidades a cada uno de ustedes. Espero de todo corazón se le hayan pasado súper, súper bien en sus cumpleaños. Y pues bueno, seguimos con el siguiente clip. Chicas, ya estamos desde otra locación aquí. Ahorita ya no les quiero mostrar porque todavía no está así bien acomodado. Apenas estamos. Bueno, ya nos pasamos y estamos acondicionando. Pero y aquí estamos en nuestro cuarto. Nada más que estaba yo. Es que se me olvidó mandar el saludo a mi amiga que se encontró mi esposo. Ahorita que estaba editando el video que veo que. Mi amiga Angélica Aguilar, amiga, muchas gracias por tu apoyo, gracias por estar presente. Y mi marido, le dio muchísimo gusto conocerte, me contó la experiencia que tuvieron, cómo se conocieron, que hasta le dijiste, ¡ah, la que canta felicidades! Entonces, amigo, un saludo muchísimo, muy grande, me dijo mi esposo, hace rato pasamos por ahí, por la avenida, para con tu casa, y me dice, mira, para allá vive tu amiga, ¿se te llevo? Y le digo, sí, llévame. Pero dijo que un día nos va a llevar, así que ahí, por ahí nos ponemos de acuerdo, amiga. Pero gracias por tu apoyo, y me dio muchísimo gusto que te hayas encontrado a mi esposo y que se hayan conocido. Muchas gracias. Y ahora sí, ya, despido este video para poder subírselos. Espero de todo corazón les haya gustado lo poquito que les pude haber grabado, y pues después de estar grabando el fin de semana, a ver cómo nos va. Así que primeramente, Dios, cuídense mucho, que estén muy bien, y nos vemos en el próximo video. ¡Bye!